Pero hoy día, y lo veíamos en la nota de Contigo en la Mañana, hay mucha gente que se quiere vacunar porque entendió que la autoridad le ha dicho vayan a vacunarse. Pero parece ser que solo el grupo de riesgo tiene que vacunarse. O, por ejemplo, ¿nosotros nos consideramos un grupo de riesgo? No, ¿no es cierto? Teoría no. En teoría no. En teoría nosotros no debiéramos vacunarnos. A menos que alguien tenga una enfermedad crónica, como una diabetes, por ejemplo. Usted sí, porque usted tiene más de 65 años. Además, pero además soy funcionario de la salud. Perfecto. Pero ¿quiénes se tienen que ir a vacunar para que no se agolpe la cantidad de gente que estamos viendo? ¿En consultorios, en hospitales o buscando también la inoculación de un medio particular? Bueno, la responsabilidad del ministerio es vacunar a los grupos de riesgo, que se expresaron ahí en algún minuto en la televisión, ¿no es cierto? Menores de 5 años, mujeres embarazadas, mayores de 65 o personas que tienen alguna comorbilidad pulmonar, como el asma, como la bronquitis crónica, ¿sí? O que son más susceptibles a tener complicaciones graves que pueden terminar en la muerte. Esa es la responsabilidad del ministerio. Yo en la cola que vi ahí frente al consultorio, hay un montón de personas que no pertenecen a ese grupo de riesgo. Doctor, pero teniendo claro cuál es el grupo de riesgo, ¿cuáles son los síntomas que uno va a tener en el caso que tenga una influenza? Para diferenciarlo, digamos, de una gripe tradicional o de una gripe bastante fuerte, doctor. Bueno, claramente hay mucha gente que dice, oh, me vacuné y tuve influenza, digamos. Exacto. Y lo que tuvo fue un resfrío un poco más molesto, ¿no? El síntoma, yo diría, cardinal de la influenza es la fiebre. La fiebre y el compromiso de estado general, la persona, el dolores musculares y esta sensación de no poder levantarse y poder moverse. Pero fiebre sobre 38, 38.5 nos tiene que hacer sospechar que esa persona está haciendo un cuadro. Por supuesto hay sintomatología pulmonar. En general los resfríos más bien dan un catarro, un poco dolor de garganta. Aquí es más bien tos, esta fiebre muy elevada y esta sensación de apaleo, digamos, que tiene la gente botada. ¿Dolor de cabeza también, doctora? ¿Qué aparece justamente? Sí, claro, ¿alguna diferencia? Dolor de cabeza, ¿no? Sí. Ya, dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, fiebre alta, 39 generalmente, durante 7 días además. Y además es súbito, ¿eh? Eso que dice ahí es muy importante. Ajá. Uno puede estar bien y amanecer al día siguiente absolutamente enfermo. Ya, perfecto. A ver, una cosa importante también, a ver, estamos preguntándole, doctor, y acá hay mucha gente que me pregunta a mí y la gran duda que uno recoge en la gente. Tenemos claro que el Ministerio de Salud, o sea, la salud pública, le da la vacuna a las personas que están en los grupos de riesgo. Esas son las vacunas que tienen las personas que tienen derecho a vacunación gratis. Exacto. Pero hoy día no se entiende si las personas que no estamos en los grupos de riesgo, y es por eso que está esta suerte como de stock agotado y todo, las personas que no estamos en los grupos de riesgo, ¿debemos vacunarnos o no? ¿Es muy tarde ya para vacunarse? ¿Usted qué le aconseja a la gente que no está en el grupo de riesgo? La gente que no está en el grupo de riesgo tiene el perfecto derecho a vacunarse, digamos, ya, pero tiene que optar por comprar la vacuna y ponérsela. Si no quieren enfermar, porque es muy probable que en un cuadro, cuando se alcance el pic de la transmisión de la enfermedad, es muy probable que un porcentaje muy importante de la población se enferme. Si la persona no quiere enfermarse, tiene el perfecto derecho a vacunarse, pero no es responsabilidad del ministerio vacunar a aquellos grupos que no son de riesgo. Yeah. ¿Ya? La política del ministerio ha sido súper clara. Vamos. Entonces, uno puede ir a comprar la vacuna y ponérsela. Vamos. Ahora, dentro de los grupos de riesgo, perdón, ¿sí? Hay algunos más que los que se señalan ahí. ¿Cuáles? Por ejemplo, el personal de salud. ¿Ya? A nosotros nos vacunaron a todos y fue obligatorio, o sea, aquí no había elección. ¿Te vacunas o te vacunas? Primero porque vamos a estar en contacto con la gente enferma. Con influenza, claro. Y segundo porque somos la mano de obra para atender a la gente enferma. Entonces, evidentemente el ministerio no puede darse el lujo de que todo su personal, y las clínicas tampoco, estén enfermos en el momento en que aumenta la cantidad de personas. Y los otros que son grupos de riesgo que se vacunan también son gente que trabaja en empresas avícolas o porcinas. O porcinas. ¿Sí? Doctor, teniendo esto claro, ya. La gente sabe que tiene que irse a vacunar y introducirlo acá rápidamente. Los síntomas. Primero, la fiebre llega muy alta. Se toman unos remedios, unos paracetamol, la gente por lo general baja y después vuelve a subir, ¿o no? Sube, sube de nuevo, sí. Hay un efecto, por supuesto, antipirético, pero sube de nuevo rápidamente. Sube de nuevo. Ahí es donde aparece el escalofrío que la gente tiene que tener. Sí. Claro que cuando es un resfrío común viene así más lento, pero cuando hay una gripe H1N1, influenza, viene con tercianas. Hay tercianas, pero fuerte, además. ¿No? Sí, es que al subir la temperatura se producen estos tercianas. Y como la temperatura sube mucho y sube de forma muy rápida, va a tener calofríos. Y lo que dice Julio, porque el gran problema de la gente es que toma el paracetamol, le dura 2 horas el efecto.
y luego sube la fiebre al tiro. Ahí hay que tener cuidado también con no sobretomar o sobremedicarse con paracetamol y ibuprofeno. ¿Cómo se trata? Claro, efectivamente los antipiréticos como el paracetamol hay que usarlos con algún tipo de resguardo. Uno no puede abusar de eso porque puede producir problemas hepáticos, ¿ya? Pero en general uno puede tomarse 3 o 4 paracetamoles al día sin problema. Yo caí este año, doctor, de hecho falté un par de días acá al matinal y sufrí de un dolor de cabeza que nunca había sufrido en mi vida. ¿Sin pero fin? De verdad, nunca. Era como dos espadas que me clavaban atrás de los ojos. Nunca le sufrió ese dolor. El dolor de cabeza es clave en esto, ¿no? El dolor de cabeza sí, pero mucha gente puede tener dolor de cabeza que no es atribuido a un influenza. No, no, influenza. Yo creo que Julito no tuvo influenza. Si no tuvo fiebre, no tuvo influenza. Sí, no, tuve fiebre, pero, tuve terciana. ¿Pero te duró 3 días? Tuve 4. ¿4 días? ¿Eso es influenza? Tuve 4. ¿Pudo serla? Ya. Tuve 4 para 5. Lo que pasa es que vine a media máquina. Todavía estoy a media máquina. Sí. Es que mira, hay que cuidarse. Pero, la recaída es pero lo que yo digo es que una gripe, yo me he resfriado, nos viene con el dolor de cabeza. Claro. A ese extremo, digamos. Yo sentí, o sea, yo, el dolor de cabeza aquí es un aviso, no es un síntoma. Sí. No es raro que una persona haga una influenza en pie. Un adulto joven, sano, que la enfermedad se da de forma distinta en distintas personas. Ya, es decir, pega distinto. No necesariamente según... todos van a estar críticos. Claro. Doctor, y en ese sentido aquí aparecen más síntomas, ¿no? Se habla de un cansancio, pero un cansancio extremo, doctor. Sí, más que cansancio diría yo debilidad. Es una... esta sensación de estar botado, digamos, y que cuesta moverse. De que el cuerpo te pesa, de que te duele todo. ¿Esas son las sensaciones, sí, doctor? La gente dice que parece que me atropellaron. Sí. Claro. Y el dolor de garganta también. ¿Eso siempre da con dolor de garganta o puede ser que no? El caso de resfrío común habitualmente da dolor de garganta. En el caso de la influenza, no tanto. Es que se lo voy a preguntar, porque a veces uno se confunde, porque la influenza la gente se siente muy mal, mucha fiebre, pero no necesariamente tiene ni dolor de garganta o, por ejemplo, tos. No, en el caso de la influenza, la tos sí. La tos sí es síntoma, es claro. Es esa tos seca, no es una tos, salvo que se complique, por supuesto, con la neumonía o algo así, que ya es otro cuento. Entonces, pero síntomas los cuadros tos, virales dan una tos seca, sí. Ya, esa oiga, es una... yo tuve todos los H1N1, ¿ah? ¿Por qué, a ver? Porque tuve la tos esta, de hecho, el doctor cuando fui me dijo que hasta que no me saliera el examen de la nariz, porque me metieron un... ese cordonito gigante. Tuvo en la nariz acá arriba... me dijo, no tomes el antiviral, no sé, el Noflu o algo así. Sí, ese. Me dijo, pero sí, tómate un jarabe para la tos. Y me dio el jarabe para la tos. Y tenía cansancio extremo, no podía hacer nada. Tenía este dolor de cabeza, el dolor de garganta, que fue lo que él me dijo, ¿por qué no era una amigdalitis? Me dijo, ¿tiene rosada la garganta? Es muy leve lo de la garganta. Me dijo, puede ser una influenza. Me tiró acá y después salí sin influenza A ni B. Ah, el bueno. Examen. Entonces yo creo que tú esta otra. Porque como tantos días. Entonces la gente a conocer esto, cansancio extremo es una gripe o H1N1 o una influenza, ¿no es cierto? Pero la H1N1 es una gripe A. Ah. Perfecto. Es una influenza, claro. Pero ¿sabe qué ha pasado mucha gente? Y lo que le pasó a Julio César, mucha gente que con este examen que hacen, no, este examen no está detectando la cepa de este año. Porque, en el fondo, yo tengo familiares con influenza, le hicieron el examen y el doctor le dice, no sale nada, pero lo que tiene sí es influenza. Es que también hay que ver, de repente, claro, el test pack, que es este tórula que se pone, es positivo después de un par de días, ¿no? A ser no, 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 a ti no te salió. A mí las 3 horas, a las 3 horas. Claro, ahí no le va a salir. No, mire, moqueo dice acá, fuerte y con congestión en gripe común, poco. Poco. En la influenza y la H1N1. Dolores musculares moderados en la gripe, pero muy intensos en la influenza. Y el ardor de ojos leve en la gripe común, pero intensísimo en la gripe, para que la gente vaya conociendo estos síntomas. ¿Cuándo, doctor, cuando uno se le aprietan las alarmas? En fase. Todos los botones que si tengo aquí una influenza, una gripe H1N1. Bueno, el relato de síntomas que se vieron ahí es bastante claro. Fiebre de inicio súbito, intenso, poca congestión nasal o ninguna, no dolor de garganta, grandes dolores musculares, ya... tos, una tos seca, persistente, sin estos ruidos húmedos que hablan más bien de secreción bronquial. Cuidado que los bronquíticos crónicos sí tienen esa tos, de manera que en una persona con un cuadro pulmonar previo, esa sintomatología no es necesariamente decidora.
Y en ese caso es bueno consultar y iniciar un tratamiento antiviral, que es el medicamento que usted mencionó, el Tamiflu, que se usa. ¿Pero cómo se detecta en un niño, por ejemplo, en una guagua? Ah, estamos hablando, usted decía que el grupo de riesgo es desde los 5 años hacia abajo. Generalmente dicen que después de los 6 meses hay que vacunar. ¿Cómo se detecta en un niño, en un bebé? Se detecta... ¿De la misma manera, doctor? Bueno, evidentemente los pediatras tienen experiencia en no preguntarle necesariamente a un lactante cuáles son sus síntomas, pero los encuentran, ¿ya? Y efectivamente el test PAC va a ayudar, ¿ya? Uh-huh. Ahora, no necesariamente un chico con un cuadro febril, está hablando de un niño, no sé, de 3 meses, 4 meses, con un cuadro febril intenso, uno igual lo va a hospitalizar. O sea, no está esperando que sea influenza o que sea otra cosa, ¿ya? Un chico en esas condiciones tiene bronquios muy finitos y puede hacer una complicación muy rápidamente. De manera además, que... hay otros virus dando vueltas. Claro, así que necesariamente va a ser tratado. Doctor, hemos visto 20 personas muertas. Uno dice, a ver, tengo influenza, tengo estos síntomas. ¿Cuándo hay que partir a la clínica? Cuando tiene esos síntomas. Pero es que no estoy hablando de los adultos. Los adultos, aunque tengan estos síntomas, pero ya, lo soportan en la casa. ¿Igual hay que ir a la clínica? ¿Igual hay que ir al hospital? Es que hay dos razones. Primero que nada, usted no va a estar cómoda con una influenza. O sea, es necesario, digamos, que se maneje con antivirales para que el cuadro sea más atenuado y dure menos, ¿ya? De manera, y eso va a necesitar una receta médica, o sea, un diagnóstico y una receta médica. Pero por otra parte, hay una cierta responsabilidad social. Si uno tiene un cuadro de influenza, no debiera andar circulando por la calle y contagiando al resto. Claro, o sea, tendría que... eso es lo más importante. Entonces, de alguna manera es bueno tratarse. Doctor, pero la influenza provoca la muerte. Le pregunto eso porque hemos leído, ¿verdad? Que tantas muertos, personas, 20 personas murieron producto de la influenza. ¿Provoca la muerte la influenza o el cuerpo está tan débil que uno termina, ¿verdad?, con una neumonía o con algo que provoca finalmente? Bueno, la influenza es una enfermedad de alta mortalidad y de baja letalidad. Es decir, no todos los que se enferman se van a morir. La verdad es que la minoría. Y los que se van a morir son los grupos de riesgo. Lo que pasa es que se enferma mucha gente. Por lo tanto, aparecen muchos muertos. Yo no diría que nosotros tenemos más muertos por influenza que el año 17, que también tuvimos un brote más o menos importante. Se adelantó un poco en relación, sí. Pero si uno compara la época peak de los dos brotes, andamos más o menos igual. Lo que pasa es que efectivamente tenemos una muy baja cobertura de gente de riesgo, sobre todo adultos mayores vacunados. Claro. Ese es el problema. Doctor, acá nos han llegado preguntas y, mire, me preguntan, por favor, preguntar al doctor, los que sufren de hipertensión, si deben vacunarse. Y trabajo en un hospital, estamos todos vacunados, pero igual mis compañeras y yo caímos con resfriados muy fuertes. A algunas le dieron licencia, a mí no, y por eso que estuve más de una semana con los síntomas de resfriado muy fuerte. ¿Se puede trabajar así estando directamente con pacientes? Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Con hipertensión? ¿Sí? Sí, una hipertensión tratada, manejada y controlada no necesariamente constituye un grupo de riesgo. Ya. ¿Ya? Había una señora que decía que hipertensa, quería vacunarse, no. Yo soy hipertensa, doctor. Pero se yo está tratando, espero. Y me trato hace 5 años y me dijeron que no me tenía que vacunar. No. Ya. No es un grupo. ¿Y los diabéticos? Ya. Y la otra pregunta. Perdón, porque para pegarla con la tuya, mucho diabético está escribiendo al. Sí, diabéticos sí, porque son gente que tiene un sistema inmune un poco deprimido. Quizá ellos sí. Entonces, y con respecto no, a... No, quizá. Ellos sí. Para que quede claro. Los diabéticos... Claro, sí. Los diabéticos, entonces, grupo de riesgo, los hipertensos que están tratados, que están controlados, no necesariamente. No es un grupo de riesgo. Pablo. Sí, no, la pregunta que le había hecho, si me la podía responder, la de los... Ahora, efectivamente, la vacuna protege de la influenza, no protege del resfriado común. ¿Ya? Depende de la intensidad de los síntomas y de las molestias que tenga la persona. Si va a tener licencia médica o no va a tener licencia médica. También depende un poco del criterio del médico que lo atendió. ¿Ya? Claro. Ahora, efectivamente, una persona que está con un resfriado común y está trabajando en un hospital, como se vio en la imagen que vi recién, puede trabajar con una mascarilla. Perfecto. De hecho, doctor, trabajamos con mascarilla muchas veces. Doctor, en la radio escuché una persona que dijo que si tiene una fuerte alergia al huevo, no puede vacunarse. No. ¿Por qué? Porque la vacuna se prepara en albúmina de huevo. Ya. Mira. Entonces, por eso que nos conformamos con un 85% de cobertura. Siempre va a haber un grupo de personas que no pueden vacunarse. Pero en la medida que el resto de la población esté vacunada, protegen a ese grupo.
es como una barrera protectora en torno a ellos. Por lo menos la gente que tiene alergia alimentaria tiene que hacerlo saber. ¿No sí, cierto? Pero no es toda alergia alimentaria. ¿Cuánto se demora de huevo, sí. en generar inmunidad uno después de que es vacunado? Se demora un 15 días más o menos. O sea, uno debería vacunarse y durante 15 días abstenerse de, digamos, visitar gente que tenga síntomas o cosas por el estilo. Claro. ¿Doctor? O sea, uno diría evitar el contagio. Claro. Doctor, una pregunta. A mi sobrino no alcanzó a vacunarse, un niño de 7 años, y le dio influenza, le dio el tipo A. Y la doctora le dijo que apenas le pasaron los síntomas, igual se vacunara contra la influenza porque también existe la tipo B. Eso es lo que le dijeron a él. Sí, pero el virus que tenemos circulando en este minuto es el H1N1, digamos. No, ya, o sea, por eso, si alguien no se vacunó, se puede vacunar. ¿Y ya tuvo la influenza? No creo que le haga daño, pero la verdad es que no lo encuentro demasiado necesario. ¿Y dura un año la vacuna? No, no es que la vacuna dure un año, lo que pasa es que el virus muta con mucha rapidez. Ya. Entonces la vacuna que era útil en este periodo puede que no sea útil en el año siguiente. En el año siguiente. El virus está cambiando. Lo que pasa es que hay un tema acá que tiene que ver con las dosis, porque ahí, cuando es a los adultos, es una dosis sí, por año, los niños, ¿no es cierto? se refuerzan. ¿Qué pasa con los niños? Para que lo dejemos bien claro. A los niños menores se les ponen dos dosis, se refuerza después de alguno. ¿Y cuánta distancia de tiempo tiene que haber entre la primera y la segunda dosis? Porque uno de los menores que falleció en estos 20 víctimas que ha habido, tenía la primera dosis solamente. ¿Con cuánta diferencia de tiempo debe ser vacunado entre la primera y la segunda dosis los menores? Entiendo que es alrededor de pocas semanas. Yo no tengo la cifra exacta, pero son como dos semanas o tres semanas de las que tiene que hacer la diferencia entre los mínimo dos semanas, mínimo. Que ayer estuve con el doctor Paris y hablamos de este tema harto. Dos semanas mínimo. El problema es que no está la segunda dosis para los niños todavía en el sistema público, porque se iba a sacar después, ¿no? Y con esto que han faltado vacunas se ha ido bicicleteando. Digamos. Probablemente se atrase un poco, pero y eso es lamentable, ¿eh? Pero porque lo lógico sería que la persona que recibió la primera dosis estuviera asegurada la segunda, ¿no es cierto? Si no va a perder la primera. Claro. Pero también yo creo que ahí falta información de parte de la autoridad a la población. Nosotros que supuestamente somos de los sectores más informados porque nos encargamos de esto, no todos sabíamos con claridad ni los grupos de riesgo, ni quienes deben vacunarse, y lo de la segunda dosis en las guaguitas, la verdad es que tampoco es algo que ha sido tan comunicado como debiera ser. Hay mucha gente escribiendo, y no es de perogrullo, y decirlo, que los cuidadores de enfermos particulares también deberían vacunarse, ¿no, doctor? Sí, todos los que estén en contacto con pacientes deben vacunarse, porque además van a hacer falta para atender a los pacientes. Entonces, lo lógico es que estén inmunizados. Doctor, están preguntando a través de las redes sociales contigo, o sea, que dice lo siguiente, María Jimena, mi hija de 6 años tuvo influenza tipo A hace 2 semanas, no estaba vacunada, la debo vacunar igual, ella se trató con un antiviral Rimivac. Doctor. Bueno, esa pregunta la contestamos recién. Yo creo que la persona que ya tuvo la influenza tipo A, que es el virus que está circulando, ya la tuvo, digamos. Su aparato inmune va a tener ya cierto nivel de defensa contra ese virus que es el que tenemos. Así que yo no creo que valga la pena vacunarla. ¿De alguna manera enfermarse es como una vacuna? Claro, finalmente, claro, la persona que tuvo la influenza es vacuna al chancho. Casi una vacuna al chancho. Claro. Doctor, claro. ¿Cuál es la recomendación? Yo hace 3 semanas o un mes más o menos fui al pediatra con mi hijo. Ya le tenían que poner 3 vacunas, ya correspondiente a su edad. Al sistema. Ah, sí. Al sistema corresponde. Él tiene 1 año y 1 mes. Pero le preguntamos con respecto a la vacuna de la influenza. Él dijo, bueno, podría ponerla, ¿verdad? Serían 4 igual para un menor de, o sea, para un niño de 1 año. Pero la recomendación es que ustedes se vacunen, los padres, las personas que están alrededor de él. ¿Igual usted recomienda, en situaciones como esta, vacunar igual a un menor de edad? Sí. O sea, el hecho de que reciba las vacunas del PAI, del programa del Ministerio de Inmunización, no excluye que un chico que está en el grupo de riesgo se vacune, ¿no? ¿Y de qué manera le podría afectar a él? Porque claro, efectivamente todos nosotros estamos cubiertos, ¿verdad? Con la vacuna, pero igual te puede el dar. Ir al mall, ¿verdad? O el venir a algún lugar también se puede. Claro, se puede salvo contagiar. Que de alguna manera cuarentena el chico lo deje encerrado, lo más probable es que va a tener contacto con gente que pueda tener influenzas. Yo creo que va a tener algunas molestias, un poquito de fiebre, dolor en el brazo, en fin, ese tipo de cosas, pero oiga, una influenza en un chico es un cuadro muy grave. Exacto. Ayer me llamó la atención una pregunta que más me gustó que hicieron, la quiero replicar ahora, es cuando uno da la mano, si alguien tiene influenza y estornudó, por ejemplo, y le da la mano a una persona sana, ¿esa persona podría ser contagiada? Puede ser.
Puede ser, mira. Cuando uno tose o estornuda, digamos, elimina gotitas que van cargadas de virus y que se depositan en la superficie. Uno puede aspirar esas gotas si está a menos de un metro de distancia y contagiarse así. Pero también cuando queda en la superficie o si uno se ha cubierto con la mano, por eso que se recomienda el antebrazo. La manga, claro. Puede transmitir a través de la mano o a través de la superficie que uno toque. ¿Y las de manera que el lavado de manos es fundamental. Una cosa frecuente. ¿Y esas gotitas quedan en el aire? Quedan en el aire. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? No. Quedan, digamos, suspendidas en el aire y uno... ¿Y para eso, doctor, sirven los aerosoles que hay, desinfectantes, que limpian el aire, ¿no? Antibacterianos y eso, ¿no? Nunca he creído mucho yo en eso. ¿Qué es mejor? ¿Ventilar entonces los ventilar, diría ventilar, diría que evitar ambientes cerrados con gran aglomeración de gente. Ya. Ya, que es un... Ya. Y lavarse bien las manos, usar mascarilla en el caso del enfermo para no... que estas gotitas no... Y evitar, digamos, que esa persona enferma esté en contacto con todo el mundo, que vayan a visitarlo todos los amigos, porque no, hay que atender a esa persona enferma. ¿Qué pasa cuando está en la casa? Hay uno con influenza. Aislado. Pero aislado, pero está con una fiebre que se... Con mascarilla. Con mascarilla siempre. O ponerle mascarilla al paciente. Ya. Me pregunta una persona que fue vacunada con la influenza, pero igual le dio... Dice que no lo vio tan fuerte. ¿Esa es la diferencia o no? Sí, cuando una persona se vacuna y adquiere el virus antes de que se complete la inmunidad, puede tener un cuadro un poco más atenuado. O sea, la vacuna también puede atenuar el cuadro si no logra evitarlo. Te da una mini influenza. Pero en ese margen de las 2 semanas hasta que haga efecto la vacuna, además ahí se puede contagiar. Hay que tener cuidado. ¿Eh? La vacuna exige... Las vacunas, todas, ya, exigen una manera de guardarse y de trasladarse, que es una cadena de frío que tiene que ser bastante estricta. O sea, usted no puede comprar una vacuna en la farmacia, echarla en la cartera, ya, y pasar todo el día trabajando y después en la tarde, en la noche, ir a ponerse la vacuna, porque esa vacuna probablemente va a estar inactivada. Doctor, la gente está preguntando con el hashtag ContigoCHB. Varinia dice lo siguiente: tengo sinusitis crónica, soy paciente de riesgo y además tuve herpes zóster el año pasado, el cual se da cuando se está con las defensas bajas. ¿Qué hago? ¿Me vacuno? Esto justamente ocurre en la región del Maule, donde no hay vacunas en el sistema público, también dice Varinia Cerda. ¿Qué edad tiene? No nos da la edad, doctor, pero nos dice que tuvo sinusitis crónica, si es paciente de riesgo y además que estuvo con las defensas bajas. O sea, tuvo las defensas bajas cuando le dio el herpes zóster, no necesariamente lo va a tener hace ahora. Un año. Y la sinusitis no constituye un grupo de riesgo para... Por eso preguntaba por la edad, porque por la edad podría hacerlo, pero no por lo que ella menciona que tiene ahí. Vamos a seguir con la pregunta, doctor, porque hay mucho interés, hay muchas dudas. Vamos a sentir ese auspiciador, ese Julio César Pauli, y volvemos con...